Estoy grabando en directo y se ve que mueve la cámara. Ahí va. Eso. ¿He hecho algo? Sí, mueve la cámara. No, es que se había caído. Ah, vale, vale. Se ha caído, entonces lo he pegado. Intento pegarlo lo mejor posible. Perfecto, muchas gracias. Ahora me vuelvo. Vale, vale. Ok, puedo empezar con nuestra ensalada de hoy. A ver si pilla por aquí. Vale, ¿se ve algo?
Creo que ya va. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ensalada de lentejas. Tenemos un bol. Echamos una lenteja cocida de bote. Echamos unas espinacas. Mezclamos un poquito. Vamos mezclando eso, las lentejas con la espinaca. Vale, ahí estaría. ¿Qué más? Vamos a echarle cositas. Un poquito de maíz dulce. Vamos a trocear unos pepinillos agridulces. Los echamos al bol. ¿Qué más cositas? Esto por aquí fuera. Volvemos a cortar. Vamos a echarle unos tomates secos. Vale, que vamos a trocearlo. Thank you.
Vale, aquí tenemos los tomatitos secos troceados. Y volvemos a la ensalada. Vale, ensalada, ya sabéis lo que tenemos. Espinacas, pepinillo agridulce, maíz, lentejas. Y ahora le vamos a echar eso, un puñadito de tomate seco. Vale, ¿qué más le vamos a echar? ¿Dónde estás? Tenemos por aquí queso feta. Vamos a echarle un puñadito. Por aquí iría. Lo desmenuzamos y repartimos. Y eso ya casi casi que estaría. Vale, vamos a acabarlo con un poquito de un chorrito de vinagre de Módena. Tiramos por ahí. Uepa. Y así de fácil. Hacemos una ensalada. Aquí la tendríamos. Hoy tenemos ensalada de espinacas y lentejas. Riquísima. Y vamos a catarla, ¿no? A realizar la catación. Okay, si esto no me cabe. Y aquí la tendríamos, a catarla. Muy buena, fácil y riquísima. Así que nada, si queréis más recetas, ya sabéis, seguidme aquí en Twitch y nos vemos esta noche con más recetas.